Estamos en el barrio, a ver cómo le podemos decir. Dice la ciudad que es el barrio musical, pero yo les quiero, vamos a nombrar unos personajes muy importantes en nuestro pueblo. Este es el barrio, por ejemplo, era el barrio de don Emilio Zavala, de don Justo Seguro, de don Pedro Atún, gente muy querida en nuestro pueblo, y es el barrio de don Antonio Flores y de Adela de Flores. Felicidades por los 50 años de casados. Gracias. Yo no podía dejar de pasar por alto esto para que salgan en mi programa esta noche. Vamos a preguntarle a don Antonio, que todos lo conocen por el negro. ¿Qué ha pasado, don Antonio? El 4 de enero fue el aniversario. Exactamente. ¿Y tenían los chicos? Sí, los cinco. ¿Los cinco? Los cinco. Y tenemos una reunión y todo. Familiarmente. Los nietos, todos. Son varios con los visitantes. Claro, muchos. Bastante. Y más los vecinos. Y más los vecinos. Claro, infaltables. Exacto. Está mi familia. Claro, por supuesto. Don Antonio, ¿cómo es que usted es de acá? ¿De dónde? No. Yo vine de Tito González. Ah, de Tito González. Buscando trabajo acá. Porque nunca había nadie más de trabajo. Muy pobre. Vine acá en cuanto a trabajo cualquier cantidad. ¿Y usted se acuerda qué año más o menos? En el año 1943 se llegó. 1943. ¿Y qué edad tendría usted entonces? Tendría 24 años. 23 años. ¿Cómo aparece la vida de Don Antonio? ¿Usted es grande acá? Sí, yo soy nacida de acá. ¿Albornoz? Sí, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Nacida acá. Acá nacida. ¿Y cómo la conoce a la Antonia? Bueno, yo me fui muy jovencita a Buenos Aires a trabajar. Uh-huh. Él llegó, se hizo amigo de mi hermano. Mi mamá labora de la lavandera de él, que vive de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, mi hermano me encachaba y me dice, tengo una hermana para vos. ¿Cómo que yo sin saber nada, ¿no? Uh-huh. Llegué de Buenos Aires, entonces él golpeó las manos. Salí y le traía la ropa a mi mamá para que la lavara. Y ahí yo me tomé y él dice que gustó de mí. Y ahí así fue que nos conocimos. Claro, cómo son las cosas, ¿no? Y bueno, nos veíamos cada año porque yo trabajaba en Buenos Aires, pero nos escribíamos. Y tenía una patrona, una señora muy buena, que las cartas nos escribimos cuando nos conocimos y pasaba las cartas por la señora. Entonces ella era una profesora de letra y decía que las palabras de él eran muy sinceras. Entonces, creer todas esas palabras, fue que yo empecé a agarrar de cariño a él. Claro. Porque yo le decía que las palabras de él eran palabras de casamiento, como quien dice. Ah, y entonces, ahí fue que me entusiasmé, porque ella me dio el apoyo, me dio a ella. Sí. Y ahí tuve 8 años con ella. ¿8 años? 8 años con ella. Así de jovencita. Jovencita, sí. Para mí era una segunda madre. ¿Y cuánto estuvieron de novio? 3 años. ¿Y se casaron, Adela, cuántos años tenía? 18. ¿Él? 26 años. Claro, sí. No, ya. 3 años, digo, bueno. ¿Y vos, Adela? Yo, 18. Yo tenía 15 cuando lo conocí a él. Ah, jovencita. Sí, 15 años. Mira cómo son las cosas. Uh-huh. Le ofreció la hermana y su hermano y salieron novios. Y salieron novios. Y se casaron. ¿Y vivieron hasta nacía? En nacía. ¿Siempre acá en este lugar? No. Vivimos ahí donde está donde vive Pepito Bracerío, ahí era la casa, viste que había una, estaba empujado ahí, sí. Y ahí había una casita que tenía Bracerío, y ahí vino, él tenía la zapatería, y después hizo una casita más chiquita atrás, él vivió. Así que ya estaba con el... No hacía nada. En esa época, la gente estaba bien, pagaba. Sí, pagaba. Ahí yo hice mucha platita porque se agota, la lambrilla. Ah, venía siempre de campo. Sí, siempre de campo, y a mí me puro casa. Y ahí hicimos la platita, trabajamos los dos. Sí, y hicimos la... No, cuando empezamos a tener hijos,
y la pobreza era grande. A mí lo que yo había quedado con gente que estaba en buena posición. Y a mí lo que no me gustó nunca la pobreza. La pobreza no me gustó nunca. Sí. Vale, fue pues como una cosa que yo quería. Yo quería lo mejor para mis hijos. No tenía nada. Y yo a la señora dice que yo trabajé y le dije, mire señora, cuando yo me case, le dije así, cuando yo me case, mis hijos serán estudiantes, no serán esclavos como yo. Y yo decía, no, Adela, acá no, Claudia, la hija mala, nada más, yo no le voy a apoyar eso. Y bueno, así fue, la única que no quiso estudiar, se dice el gasto, pero todo se recibió. ¿Y cuándo comenzaste en el colegio? Y bueno, y mira, compramos esta casita, que entregamos la mitad, y la otra mitad teníamos que entregar en 4 años a terminar de pagar. Entonces fue duro. El asunto este, ¿no? Entonces yo rezaba mucho que Dios me ayudara, por eso digo yo que creo en Dios, mucha fe en Dios. Sí, sí. Y bueno, ese colegio lo iban a hacer allá en donde era la casa de Yalo. Ajá. Bueno, y después me enteré que no, que lo decidieron hacerlo acá, a la de tu casa. Entonces el doctor Tenerossi, que es el que nos vendió esa casa, yo fui y le pregunté, que me iban a necesitar una... Ah, no, él nos vendió la casa. Sí. Y después de Berkley, que era el vicedirector que empezó esta, la reunión cuando empezó el colegio, yo fui y hablé con él, que iban a pensar una persona para limpiar, que yo no ofrecía. Ah. Y eso que había dicho el doctor, que había 15 personas antes que yo. Pero como a mí me quedaba en el patio mismo, pero que... ¿Y cuántos años trabajaste? Y trabajé casi 30 años. Casi 30 años. Hasta me jubilé cuando llegué la... Qué sacrificio que hiciste subir a tu hijo, bueno, entre los dos. Sí, sí. Y mira, por ahí somos una niñecita en la puerta. Sí. Ailén, vení. ¿De quién es esa? De la Virgen. De la Virgen. Vení, Ailén, vení. Vení con el abuelito del abuelo, vení. ¿Qué le llamo a Ailén? ¿Dónde viven ellos? En Sierra Grande. ¿En Sierra Grande? Sí. Río Negro. ¿En Río Negro? ¿Qué lejos? ¿Lejos? ¿Sí? 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 ¿Anda de vacaciones? ¿Anda de vacaciones? Claro, está de vacaciones, pero mira lo que es, chiquita. Mi madre. Sí, y lo que... Sí. Yo creo que Chirola ya estuvo filmando un poco la casa, que yo me quedé asombrada, qué hermosa. La hemos renovado, porque era chiquitita cuando se la compramos. Pero sí, realmente eso es lo que admiro y pondero es en el sacrificio que lo han hecho, porque es con trabajo. Y a mí, ¿sabes? Con trabajo. Y con trabajo, y a mí siempre me gusta la limpieza, porque mira, hasta ahora las profesoras me traen en el colegio, porque siempre tuve que entrar al colegio, siempre tuve y era sola. Y andaba rápido. Rápido, que hasta ahora me pregunto, allí mira justamente, fui a pagar la televisión, y digo, ¿qué señora? Me dice, ay, pero señora, dice, entonces yo tengo que terminar 45 cuadras. Yo no había caminado así todavía se me hicimos así. Digo, es que estoy en el colegio. Porque ya a mí me parece que yo siempre estoy en el colegio. Entonces no quiero. Rapidísimo. Rapidísimo. Para hacer la cosa de la casa. Sí, sí. Don Antonio, ¿y usted hace cuánto tiempo se vive con sus zapatos? Y sí, toda su vida, ¿no? Sí, toda la vida. Sí, seguro. No, y hago poca trabajo. De repente tengo que pagar. ¿Cómo está de salud ahora? Ahora está bien. Por lo menos está bien. ¿Está bien? Sí, jodida. Sí, sí. Sí, ahora, si yo soy compañera, porque yo cuando vos te casás te dicen que vos tenés que cuidarlo, ser compañera en lo malo, en lo bueno, en todo. Sí, sí. Y bueno, yo si tenía que dar una pastilla a las 6 de la mañana, así el punto lo tomaba, lo cuidé, muy bien lo cuidé, y así lo tengo ahí. Como en aquellos comienzos, ¿no? Entonces conocí. Bueno, nosotros queríamos saludarlos y vamos a mostrar las fotos de los discos, los cuadros de los cinco, ¿no es cierto? Desearles muchas felicidades, bueno, que sigan tan queridos como siempre, todo el mundo los quiere. Sí. Yo no podía dejar de faltar esta nota para mi programa. Antes que nada, bueno, decía que Dios nos dé salud y bueno, ese optimismo, la vida siempre de andar y seguir adelante. Y muchas gracias por recibirnos. Vamos a ver las fotos de los discos. Teresa, casada con Luqui, de Lucas González. Miren a Lucas González, sí, es ¿cuántos hijos tienen? Tienen 4 hijos. 4 hijos, 2 mujeres y 2 varones. La Teresa es la mayor. La mayor. ¿Tigre? Tigre Tachuela. Tachuela, que es el que estamos viendo ahora. ¿Ella de dónde es? De Buenos Aires. ¿Quién está en Buenos Aires? ¿Y tiene chicos? Tienen 4 hijos. ¿Cuántos nietos que tienen? ¿Tiene 11? 11. Después de Tachuela, ¿quién sigue? De Tachuela sigue Tachín. Tachín, que está allá, casado con Malvana Moya, con Silvia, que es médico ese hijo. Sí. Y Tachuela abogado. Tachuela abogado. Ah. Con Silvia, de ahí. Este es el tercer hijo. El tercer hijo.
¿Qué edad tiene Tatín ahora? Tatín tiene, Tatiana tiene, ¿sabes qué? En el 54, en 42. ¿La Teresa cuánto tiene? Teresa 49 años. 49 la más joven. La mayor de todas. Así que el tercero es Tatín y la cuarta es... La Teresa, la Griselda. La Griselda es la del la de Venecia. ¿Y ella en dónde vive? En Rosario. ¿Y tiene chica? Tiene una nena. ¿Él de dónde es? Él de Rosario. ¿Él es de Rosario? Sí, sí. Ah, y están viviendo en Rosario. Está en Rosario. Esa es Griselda. Griselda. Y tiene 17 años. ¿La más chica? Uh-huh. ¿Cuál es? La más chiquita es la que estaba. Esa, la Dilma. La Dilma. Esa que está ahora acá. ¿Cómo? Sí. Está de paseo. ¿Y él es del sur? Del sur. ¿Está viviendo en el sur? En el sur. Por acá anda y lee. Uh-huh. ¿Papá? ¿Papá? ¿Sí? ¿Papá? 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 Pero claro. Y algo que no podemos dejar de ver, que es acá cuando le entregan el diploma al hijo médico, ¿no es cierto? A Tati. ¿A dónde fue eso? Fue él en Córdoba. En Córdoba. Muy lindo están los tres, ¿eh? La niña tiene 26 años. 26. Y 37. 37. Y la que era 46. 46. Estamos más o menos despedidos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por dejarnos ver la foto de los hijos.